Hola amigos, esta es una serie de videos en la que vamos a explorar la notación científica. Vamos a aprender a convertir números inmensamente grandes o muy diminutos a una expresión más manejable que llamamos notación científica, que tiene por lo regular un número entero y dos decimales y el 10 elevado a una potencia. Bien, también vamos a hacer una serie de videos. Este es el primero de la serie de videos en la que vamos también a realizar las operaciones básicas de la notación científica, la multiplicación, división, suma y resta de la notación científica. Empecemos por decir, o por volver a repetir, que la notación científica es un método por medio del cual nosotros tomamos números inmensamente grandes y los contraemos a un tamaño funcional, o un tamaño más pequeño, o números extremadamente pequeños que vamos a volver en una notación más manejable. Teniéndose en cuenta, pues debemos recordar que la notación científica posee un número entero, dos números decimales, multiplicados por 10 y elevados a una potencia. Que sea positiva o que sea negativa depende del tamaño del número, pero ya vamos a verlo. Supongamos que tenemos el siguiente número. Lo que necesitamos hacer nosotros es considerar que la coma se encuentra acá, ¿sí? O sea, uno puede colocarle 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 a eso, pero eso es simplemente para indicar que la coma se encuentra en este punto. Nosotros lo que debemos hacer es mover la coma hasta el espacio que se encuentra entre el primero y el segundo de los números. Eso es cuando es un tamaño así de grande. Pero imaginemos que nuestro lápiz, o en este caso mi marcador, es como una pinza que yo voy a ir llevando a medida que avanza el número en sus espacios. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Entonces quiere decir que vamos a mover la coma exactamente hasta este punto. El número que nos está dando es 1,23. Ahora nos falta esta parte de acá, por 10 a la cantidad de espacios que nos hemos movido. Entonces en este caso fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 espacios. Quiere decir que esto es 1,23 por 10 a la 13. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, 2,45 por 10 a la 7. Quiere decir que la coma debemos moverla hacia la derecha 7 espacios. Quiere decir que vamos a colocar el número 2,45 y vamos a mover la coma 7 espacios. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y estos espacios vacíos los vamos a llenar con un 0. Ahora la coma ya no va a encontrarse acá, se va a encontrar en la esquina de acá, pero pues por motivos estéticos no la vamos a colocar. Y nuestro número entonces va a ser 24.500.000. Ahora nos vamos a encontrar con un número extremadamente pequeño, como podemos observar. Ahora nuestra tarea es mover la coma exactamente al espacio que se encuentra entre el primero y el segundo número, que no son ceros. Entonces hagámoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es aquí donde nos va a quedar la coma. Quiere decir que nuestro número va a ser 3,50 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A la menos 9. Quiere decir esto que cuando nos movemos hacia la derecha, el número, la potencia que va aquí en el 10 va a ser negativa. Quiere decir que si nos movemos en sentido contrario, hacia la izquierda, como en el ejemplo anterior, la potencia de nuestro 10 va a ser positiva. Ahora tenemos el siguiente número, 3,25 por 10 a la menos 7. Vamos a convertirlo a números decimales. Vamos a colocar el 3,25, ¿sí? Y vamos a mover la coma hacia la derecha. Y los espacios los vamos a llenar con ceros de igual forma como lo hemos hecho antes, pero este tiene una particularidad y ya vamos a ver.
Entonces son 7 espacios los que nos tenemos que mover hacia la izquierda. ¿Dije derecha? ¿Ahorita? Perdón. Hacia la izquierda. Entonces, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como en el ejemplo anterior, vamos a llenar con ceros los espacios que hemos abierto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la coma nos quedó acá. Y por motivos estéticos, para que se nos vea más bonito, vamos a ponerle un cero adelante. Bien amigos, esto es todo por esta ocasión. En el próximo video los espero para que hagamos la multiplicación de la notación científica. Muchas gracias. Chao.